Unas finanzas robustas en una de las principales instituciones del Estado es lo que, según Jorge Luis Quijano, dejará como administrador del Canal de Panamá. Reconoció que tuvo varios inconvenientes durante su gestión, pero que el canal sigue creciendo a buen ritmo. En este mes en particular, en esta semana, para ser más exacto, estamos viendo buques de alrededor de 9 hasta 10 buques diarios Neopanamax. Han sido, en verdad, los últimos dos meses han sido muy buenos, y si septiembre se comporta como se está comportando, o se ha comportado los últimos dos, debiéramos tener un mes de septiembre muy fuerte para un cierre de año fiscal en septiembre, con números récord en cuanto a tonelaje, en cuanto a ingresos también por peajes y por otro servicio marítimo. Durante su administración surgió el problema que se mantiene actualmente con el agua, principal recurso para la operación de la vía interoceánica. Desde el 2015 se identificó el inconveniente y se inició un estudio para encontrar la forma de subsanarlo, pero corresponderá al nuevo administrador ejecutar las soluciones. Es que para conciliar esas dos cosas y seguir creciendo para poderle proveer a ambos, necesitamos buscar otra fuente de agua, y por eso es que hemos hecho varios estudios. Entre uno de ellos está usar el agua que se turbina a través de la presa de lago Bayano, y esa mandarla hacia el área de Pacora, donde allí podría crearse una potabilizadora, donde desde allí se une al anillo hidráulico y puede suministrar el crecimiento que se está dando hacia el este de la ciudad de Panamá, desde Tocumen y Pacora y más allá. Del otro es ver cómo nosotros podemos, en el área de Río Indio, también crear un embalse multipropósito que nos permita a nosotros entonces acumular agua durante la época lluviosa. Quijano estuvo en su cargo por 7 años. El nuevo administrador, Ricaurte Vázquez, tomará posesión de su cargo el próximo 5 de septiembre. Con cámara de Gerardo Golis, Einar Valdés López, Next Noticias.